Ir a ver a Alejandro Fernández fue un impacto muy grande porque me llevaron a Nueva York a hablar con él. Alejandro Sanz lo entrevisté en Uy. Las Vegas. No, 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 no. ¿En Costa Rica hay libertad de prensa? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén de la mejor manera. Yo soy César, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a una entrevista más a este programa que se llama Soy de Tiquicia, donde buscamos conocer las historias detrás de estas personalidades, de estas celebridades que pues ustedes conocen. Muchas veces, bueno, me he dedicado mucho a los artistas ticos, a los músicos ticos, a Yocasta también, que bueno, con el tema del box es bastante buena, campeona y demás, ustedes ya la conocen, fue la primera mujer, pero ahora tenemos un giro totalmente distinto y se me hace súper interesante porque está con nosotros Jessica. Ella es periodista ya bastantes años, es lo que vamos a conocer, su trayectoria, también su vida personal, un poquito hasta donde nos permite entrar, obviamente. Y estoy muy emocionado porque Jessica no toca la guitarra, amigos, no toca ahí, o tal vez sí, no sabemos. Eso lo vamos a averiguar en unos momentos más, pero lo que quiero llegar, un giro totalmente distinto, una periodista que me cae bastante bien, una periodista que hace muy bien su trabajo, que he venido siguiendo en su plataforma. Ahorita también platicamos para qué empresa trabaja, pero bueno, mucho contexto. Ella es Jessica. Jessica, muchas gracias antes que nada por aceptar la entrevista. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, hola, Cecita, muchas gracias más bien por la invitación. Es un honor, la verdad. Algo extraño estar del otro lado. Sí, se siente raro, ¿eh? Se siente raro. Se siente muy raro. Yo creo que es la primera vez que me entrevistan, entonces es como Ah, qué divertido. honor para mí también eso, ¿ves? Me da mucha responsabilidad. Quiero mencionar, también eso es importante, a mí me da nervios porque tú sí sabes entrevistar, tú eres entrevistadora, eres una periodista, ¿verdad? Tal y que estudiaste para esto y yo no estudié para esto. Yo honestamente lo que busco aquí es una charla entre amigos y que salga esto y no busco el lado tan profesional que nos puede hacer perder esta sensibilidad. ¿Cómo manejas tú esto en tus entrevistas? ¿Tú eres muy cuadrada, muy como el librito, la escuela te dictaba, o te dejas más llevar un poquito con el tacto y con el corazón? De hecho, es lo que más me gusta hacerlo fuera de guión. Yo, a ver, uno siempre se prepara y estudia un poquitito Claro. sobre la personalidad que va a entrevistar, lleva algunas pautas, pero por lo general yo prefiero que la conversación sea así, sea fluida, sea natural, entre compas, como Exacto, decimos acá, claro. ¿verdad? Y tengo la gran bendición de que por la fuente que yo he trabajado durante estos años, se desarrolla en ese ambiente más relajado, más tranquilo. Me gusta mucho conocer las historias de las personas, lo que hay detrás de su arte. Entonces creo que sí, o sea, yo no sigo guiones, no llevo preguntas hechas, casi siempre son fluidas y Lo que te naturales. nazca. Claro, bueno, ahorita regresamos a tu trabajo actual, a tu experiencia laboral, pero platícame de Jessica, de dónde eres, platícame de qué familia eres, porque yo te tengo guardada como Jessica La Nación, más nada, ¿no? Pero Ese es el platícame, apellido que Jessica. me ponen todos. Sí, Jessica Nación y se acabó, pero Nación claramente no es tu apellido. Platícame un poquito más de Okay, bueno, Jessica Rojas, tengo 40 años, 40 y medio, digamos. Soy de un barrio, de un lugar pobre, de un lugar con muchas dificultades sociales, los barrios del sur de la capital. Soy de Alajuelita. okay. La abuelita es mi cantón, te recomiendo esa canción porque es nuestro himno, te la voy a pasar. Sí, okay. Somos de una comunidad de personas muy honestas, muy trabajadoras, lamentablemente por problemas, ya te digo, situaciones de sociedad, tildan a la abuelita de problemas con drogas, de problemas de asaltos, todo esto, que lo hay en todo el país, ¿verdad?
pero tenemos un estigma, lamentablemente, que con el que hemos cargado durante muchos años, que ya te digo, o sea, si la gente nos pusiera atención a los alajueliteños, perdón, este gato está ahí. Ah, mira, te encantan los animales. Ah, no importa, no importa. ¿Cómo se llama tu gatito? Salem. Salem. Pero está insoportable, él quiere robar cámara. Me está recordando mucho lo que me platicas con la alajuelita. Obviamente guardando proporciones, o no sé qué tan equiparable sea la mala fama que tiene, pero Tepito en México, por ejemplo, dices, ay, desde Tepito ni me voltees a ver, mano. ¿Es algo parecido? Algo parecido, sí. Siempre que uno dice que es de alajuelita, te dicen, ay, voy a guardar la cartera, o uy, tenga cuidado porque ella es de alajuelita. Es complicadísimo, pero ya te digo, o sea, somos cuna de grandes artistas. Alajuelita, de toda su historia, ha tenido grandes artistas, el compositor Don Otto Vargas, un gran maestro de la música costarricense, es de Alajuelita. Tenemos glorias deportivas, Brian Ruiz es de Alajuelita. Nada más, claro. Exacto, tenemos a Tapón y a Gonín también, ¿verdad? Claro. Vecinos de acá de Concepción. Entonces, sí, hay gente que lamentablemente no ocupa sus días en hacer el bien, pero somos muchísimos los alajueliteños, y realmente si vos le preguntas a algún alajueliteño, te van a decir que son orgullosos de ser de acá. Entonces, como decimos siempre, somos más los buenos, ¿no? Somos más los buenos. Soy hija de una mamá soltera, la mayor de tres hermanos, de tres hijos. Tengo dos hermanos menores, un sobrinito hermoso que es mi vida. Okay. Y sí, hija de una mamá súper trabajadora que se empunchó por nosotros, y aquí estamos. Platícame entonces, vas a la primaria ahí en Alajuelita, me imagino, ¿siempre viviste ahí? Siempre, fui a la escuela acá en Alajuelita, en la escuela del centro, el Abraham Lincoln. Hice los primeros 3 años de colegio en el liceo de Alajuelita, después me fui a un colegio técnico, para sacar una profesión técnica, entonces soy secretaria. Oye, y tienes cara de muy, como decimos en México, muy matadita en la escuela, o sea, como que, ay, así estudiando, no sé, ¿eras de dieces, eras de buenas calificaciones o no? Sí, era muy buena estudiante, pero era tremenda también, repetí un año del colegio, mi mamá no sabía que me había quedado. ¿En serio? ¿Cómo? Ella se dio cuenta cuando me tuvo que ir a matricular para repetir el año. Ah, ya, híjole. Fue una muy mala noticia porque fue muy, muy raro. O sea, yo juego voleibol desde chiquilla, entonces ese año que lo perdí por andar jugando voleibol, por andar en el parque y andar en mejengas. Y curiosamente, años después el voleibol me pagó la universidad. Entonces, es que pasa, a mí me pasó algo muy parecido con la música. Yo soy músico de toda la vida, y me acuerdo mucho en secundaria, hubo un examen súper importante y yo decidí no ir. Nadie supo que yo tenía un examen súper importante, pero yo tenía una presentación a 7 horas de mi domicilio, digamos, y preferí irme y me perdí, y yo no repetí año, pero sí me metí en un broncón con eso, pero... También la música me pagó mi bachillerato, mi universidad, y me sigue dando de comer. Entonces, lo que te llama y lo que eres bueno, y que aunque no estés haciendo nada malo a nadie, híjole, date, ¿no? Ojo, no invitar a la gente que sea irresponsable, no, simplemente que también escuchar a su corazón y buscar darle solución a las cosas. Así que tú te fuiste, repetiste año, tu mamá no se dio cuenta hasta que tuvo que ir a pagar la misma matrícula del año pasado. Ok, entonces, no eras de dieces, pero tampoco eras de las malas, ¿no? O sea, no, sí, tenía muy buenas. Ay, perdón, es que este gatito está tremendo. Claro, está comiendo la máquina. Sí, en realidad sí era muy buena estudiante. Ese año fue que... y básicamente casi que no entré a clases, entonces creo que por ahí anduvo un poquito, claro. Pero sí fui buen estudiante. Ya después en el otro colegio, en el colegio técnico, me fue muy bien, en la universidad me fue muy bien también. Cabe destacar que para mí estudiar es muy duro, porque estudiar y trabajar al mismo tiempo,
¿verdad? Es súper complicado, admiración total para las personas que lo hacen, los que no, dichosos y que saquen un buen provecho de eso, pero estudiar, claro. Trabajar en el día y estudiar en la noche es una cosa complicadísima. Sí, de locos. Quedándome en tu infancia, quisiera saber, yo cuando, te digo, yo músico de toda la vida, y yo en la infancia recuerdo tanto estar en mi cama y armar con las cajas de zapatos de mi mamá, armar mi batería. ¿Tú ya tenías de que, oye, querías entrevistar gente, querías ahí como que hacer la nota, la conductora de televisión, la actriz, ya tenías como que ese tinte definido o no? Siempre he sido muy metiche, como dicen aquí. Entonces siempre era la que llevaban a los actos cívicos a leer o a declamar. Siempre bailé, siempre estuve en comedias, bueno, de la escuela, todo esto, fui bastonera, toqué en la banda, o sea, era súper metiche. ¿En la iglesia, no? Sí, era en la iglesia, sí, el coro de la iglesia. También. Entonces tenía como mucha esa facilidad, digamos, de expresión. Nunca me llamó la atención estar frente a cámaras, curiosamente. Okay. Tal vez me imaginaba y jugaba incluso con mis amiguitas de que teníamos una radio y que cantábamos y que hacíamos programas de radio y de cosas así. Entonces, como que esa facilidad de palabra siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pero no precisamente frente a cámaras, pese a que era muy metiche en la escuela, claro. Y en el cole también, y andaba metida en todo lo que hubiera de actos cívicos y todo. Entonces sí, como que por ahí venía súper parlanchina y metiche. Ok, ¿y qué hubiera pasado si no tomas el camino del periodismo, de la comunicación? ¿A dónde te hubieras ido? Mi abuelito una vez me lo topé en el parque, y él me dijo, yo quiero que usted sea periodista y que trabaje en La Nación. No me digas así. Eso, ¿es en serio? Así me lo dijo, yo tenía 10, 11 años, y se volvió y me dijo, y si no, sea profesora de educación física. Entonces, y en el cole, como ya jugaba, también andaba muy metida que con los profes de educación física y que la selección y eso, ¿verdad? Entonces, eran esas dos opciones, o ser periodista o ser profesora de educación física, que me hubiera gustado muchísimo ser profesora. ¿Y tu abuelo te vio como periodista de La Nación? Mi abuelo me vio como periodista de La Nación, todo el tiempo me mandaba mensajes o me llamaba y me decía, mi chiquita, que acabo de ver esta nota y qué bonita que le quedó, o sea, él es orgullosísimo porque era suscriptor, entonces le llegaba el periódico y el señor encantado y feliz. Oye, cambiemos de tema porque acabo de perder a mi abuelo hace un mes y medio y es durísimo, y es fuerte. ¿Cómo haces tú, Jessica? Tienes tu vida personal, tienes un corazón, tienes una vida, tienes compañía, pierdes familia, pierdes amigos. ¿Qué pasa con estos momentos? ¿Qué pasa cuando tienes enfrente a un Alejandro Fernández, que ya lo entrevistaste? Una figura tan grande como Alejandro, pues tal vez no le va a interesar si perdiste a tu abuelo, a tu abuela, a tu tío, a tu primo. ¿Me explico? ¿Cómo haces? Digo, no sé cómo ni siquiera formular la pregunta, pero es dificilísimo esto. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido que trabajar luego de enterrar a alguien, por ejemplo? No, precisamente. Gracias a Dios he perdido pocas personas cercanas o pocas familiares cercanos. Gracias a Dios todos estamos bien. Tengo una abuelita súper, súper mayor y está con toda la pata. Pero sí he pasado por situaciones complicadas y claro. Hace 2 años, empezando la pandemia, precisamente perdí un bebé. Entonces fue súper complicado porque fue el sueño de mi vida y yo quería ser mamá y todo fue muy rápido, se dio muy rápido. Pasé muchos días en el hospital o sea, yo soy una persona, gracias a Dios, muy sana, y lo del bebé pasó súper rápido, no me dio tiempo ni siquiera de asimilarlo. Sin embargo, yo salía del hospital un domingo, y me iban a incapacitar 15 días para no ir al trabajo. Yo dije, no, mae, no, o sea, prefiero, claro, despejarme.
Claro. Exactamente, entiendo. O sea, y en el trabajo, además además de mi familia, y mis amigos cercanos, el trabajo fue mi refugio. Mi jefe me dijo, tenemos una relación muy, muy cercana, mae, no vengas, anda descansado, o sea, pasa tu duelo, yo no necesito distraerme porque encerrada en la casa me vuelvo loca. Entonces, al día siguiente que salí del hospital, ahí estaba, y estaba con mis cosas, con mi situación y todo. Siempre es complicado porque, bueno, los compañeros, ¿verdad?, en el cariño y todo, ay, que lo siento mucho, que pucha, que yo, no me hablen de eso, porfa, claro. Pongan suerte. Claro. Porque necesito trabajar. Ese día me acuerdo que hice un montón de notas de música hermosa, un montón de cosas bonitas, ya me vine para mi casa. El dolor siguió, la situación siguió, pero el trabajo me ayudó muchísimo a levantarme de ahí. Entonces, igual, no me acuerdo exactamente qué, pero tuve que hacer llamadas, tuve que hacer entrevistas, tuve que correr, hacer fotos y toda la cosa. Entonces también el trabajo ha sido, gracias a Dios, un refugio muy bonito. Entiendo, y sobre todo que es algo que te apasiona tanto como lo es tu trabajo. Eso también es buenísimo, que es tu medicina al mismo tiempo, que el dolor seguirá y seguirá por siempre, lamentablemente. Pero somos... Yo como te digo, como músico y estando en este medio, es uno como un payaso, a final de cuentas se tiene uno que poner una careta, pero atrás hay alguien y la gente luego no lo entiende, y tal vez ni siquiera debería de estar enterado de que tú, me explico al punto que quiero llegar, pero es complicadísimo, y la verdad que el profesionalismo que me platicas, te lo creo totalmente, te lo aplaudo. Y te entiendo también la parte de ser workaholic, un poquito, ser un poquito enfermo al trabajo, pero no fue tanto por esa tónica, sino más bien, como dices, el refugiarte ahí dentro, y que te ha servido mucho. Quiero remontarme ahora a este momento de tu vida laboral. ¿Te acuerdas de tu primer nota, Jessica? Sí, me acuerdo de mi primer nota. ¿La tienes impresa? La tengo en algún lado, sí, creo que la tengo. Qué en un bueno, recuerdo en Facebook, por ahí la puedo buscar también en internet. Es muy curioso porque al hacer la práctica profesional a uno en el colegio le preguntaban, bueno, en el cole que yo saqué secretariado, ¿qué quiere hacer usted cuando sea grande? ¿Qué quiere estudiar? Y yo dije, yo quiero estudiar periodismo. Entonces nos ponían en empresas relacionadas con lo que queríamos, pues terminé en La Nación haciendo la práctica profesional. En el área conta, estuve ahí, me quedé 5 años, después pasé a la redacción, pero fui la recepcionista de la redacción. Okay. Entonces yo le contestaba los teléfonos a los periodistas. Después de un tiempito, porque me costó mucho empezar a estudiar, cuando ya me dieron la beca y todo, entonces ya empecé a estudiar, salí de La Nación, y fue cuando en ese tiempo montaron Televisa Centroamérica, la revista TV y Novelas para Centroamérica. Entonces, sí, me fui para esa empresa, montamos las revistas para toda la región, estuve 5 años y volví a Grupo Nación, como ayudaba los fines de semana. Entonces, imagínate, César, que no es por echarse unos flores, pero ahí son cosas que le pasan, ¿verdad? O sea, yo trabajaba de lunes a viernes en la revista, estudiaba en la noche, entrenaba en la noche, y sábados y domingos durante un año iba a La Nación a trabajar. Ese tenía ritmo de vida, 2 años más y hasta ahí quedó. En esas, porque me llamaron de La Nación para colaborar los fines de semana, porque como ya yo había estado ahí, les había ayudado en la recepción y todo, ya yo estaba estudiando, ya llevaba avanzada la carrera, y me llamaron porque gracias a Dios caí bien. Okay. Entonces, ¿en qué universidad estudiaste y cuál carrera fue? ¿Periodismo como tal? Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas. Recuerdo que la primera vez que me llamaron para colaborar un fin de semana fue en deportes. Hice una nota de Fórmula 1, esa fue mi primera nota. Yo no sabía absolutamente nada de Fórmula 1. Perdón, pero... Nada. Además. Aburridísimo para mí, si me preguntas, ¿eh? O sea, no, súper especializado, o sea, ¿verdad? Entonces yo estaba súper nerviosa, me dieron un comunicado de prensa, el editor me puso a hacer la nota, le pasé la nota, él me llamó muy amablemente, Eliseo Quesada, que en paz descanse, un gran maestro,
me llamó y me dijo, Yeka, porque bueno, a mí todo el mundo me dice Yeka. Entonces me sentó y me destruyó la nota. No, literal, me dijo, así. No así, porque estábamos en la compu, pero, o sea, la rehizo completamente. Esto no se hace, esto no se dice, esto no sé qué. O sea, él hizo la nota completamente nueva, que yo decía dentro, o sea, soy, no sirvo, soy una bestia. O sea, yo ¿en qué momento tomé esta decisión? Después, él fue sumamente amable, sumamente empático. Sí, yo era una chiquilla, estaba aprendiendo. Entonces, él se dedicó a enseñarme, a explicarme, a darme razones del por qué. Otro hubiera dicho, no, esto está mal, la hago y yo. Punto, y hágalo otra vez. Ajá. Fue la única nota que hice de deportes. Ya después me empezaron a llamar de Viva, que tengo un poquito más afinidad, ¿verdad?, con Viva, que la revista es la revista de entretenimiento y espectáculos de Diaria de la Nación. Entonces empecé, igual con los editores de ese momento, Dorian, Robert, Yuri, gente espectacular que todos los días seguí aprendiendo, sigo aprendiendo de mis jefes, Víctor, Dorian, Alex, o sea, yo sé que es como complicado mencionarlos, pero es que hay que, porque son maestros, y uno tiene que sentarse todos los días a aprender. ¿Cuál ha sido el artista o el político? Bueno, has estado en entretenimiento, el artista, pues, más picudo para tu gusto personal, o el que más te impactó cuando te dijeron, vas con este. ¿Quién sería? ¿Alejandro Fernández sería? ¿Quién dices? Pucha, no lo puedo es que creer. Han sido muchos, César, gracias a Dios han sido muchos, tanto presencial como por teléfono o por Zoom, ¿verdad? Claro. Ahora, pero bueno, si vamos a gustos personales, ir a ver a Alejandro Fernández fue un impacto muy grande, porque me llevaron a Nueva York a hablar con él. Alejandro Sanz, lo entrevisté. Uy. En Las Vegas. No. Oye, te platico muy rápido aquí algo que te hace reír mucho, entre paréntesis, y luego continuamos. No sé si ubicas al doctor César Lozano. ¿Ah, sí? Salen de la tele, en Hoy, no sé qué. Él, hace libros también, o sea, en realidad ni siquiera es doctor. Bueno, sí, es doctor, pero nunca ejerció, creo, una cosa así. Da muchas conferencias motivacionales y todo, o sea, es muy famoso, al menos acá en México, no sé, en Centroamérica. Pero el doctor César Lozano, ella es alguien que yo admiro mucho y pues te digo, es muy famoso acá. Y por aquí, yo soy locutor también de radio, ya no ejerzo, pero estuve trabajando en radio 6 años. Entonces, yo jamás estuve entrevistando, nada más que esa vez me colé porque era muy fan. Me colé por el lado de prensa, me senté, pues me dieron el micrófono y no supe, no es cierto, perdóname. Yo quería entrevistar y no tuve el valor para alzar la mano, no pude, o sea, yo quiero, pero me dio tanto nervio que me paralizó y no pude. ¿Te ha pasado algo así? Sí, pero sí lo he tenido que hacer, o sea, sí, okay. Estaba muy nerviosa, pero ahí toca, porque de estar frente a frente ya tocó. Con Alejandro Sanz fue divertidísimo. Y voy a contar una infidencia de las cosas que le pasan a uno. Yo estaba tan nerviosa porque yo lo amo, lo admiro, o sea, realmente es algo muy profundo. Sí, claro. Y yo estaba, lo tenían en el hotel donde estábamos, en una habitación. Afuera de la habitación, en el pasillo, estábamos un montón de periodistas. ¿Esto fue aquí en Costa Rica? No, en Las Vegas. En Las Vegas, ya. Sí. Entonces, no sé si contar esto. Yo creo que sí, ¿eh? ya estás dentro, dale. Ya me fui, ya, sin poner las manos. Hombre. Yo sufro colitis nerviosa. Entonces, yo estoy sentada en el suelo, esperando en el pasillo con un montón de periodistas, pues me empieza a dar la colitis nerviosa. No. Y ese dolor, y yo sentía que mi pancita sonaba un montón. Entonces, estaba tan nerviosa, que yo, o sea, me levanté y me fui al fondo del pasillo donde no había nadie. Yo decía, Dios mío, ¿me va a dar algo cuando yo entré ahí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, una cosa tremenda. El día antes, acá en Costa Rica, había temblado fuerte.
yo ya me llaman, entro a la habitación, me lo presentan, yo me quedo así y yo pensando, lo tengo al frente, ¿qué le digo? ¿Cómo lo saludo? ¿Lo abrazo? ¿Le doy la mano? ¿Qué hago? Mi estómago, de verdad, en un puro nervio. Ella es Jessica de Costa Rica y él se volvió y me dijo, ayer tembló en tu país, ¿cómo está tu familia? Qué bonito. Te lo juro. ¿Te dio mucha calma eso tal vez? Me bajó todo. Me tranquilicé, el estómago se calmó. Sí, porque no estabas platicando con el rockstar Alejandro Sanz, sino con alguien que se preocupó, que alguien que humanizó el momento, ¿no? Exacto, exacto. O sea, eso fue algo impresionante. Ya nos sentamos a conversar y la entrevista salió súper bonita, súper bien. A mí se me notan todos los nervios del mundo porque yo hablando con él muerta de risa y no allá, y en un puro temblor y todo, ¿verdad? Pero fue muy bonito. Después, también tuve el chance de ir a México y en el Auditorio Nacional de entrevistar en persona a Sabina y a Serrat, juntos. Uy, qué interesante. También fue una cosa, o sea, tener a dos leyendas de la música como ellos, fue una cosa impresionante. Hablé por teléfono con Gene Simmons, el cantante Kiss, en inglés, que yo no sé, estoy segura que me entendió, y yo lo entendí. Y sí, o sea, gracias a Dios he tenido experiencias impresionantes, muy bonitas, que jamás me imaginé. Hay una anécdota muy bonita que yo ahora cuando la pienso digo, pucha, me llevaron a ver un concierto de Andrea Bocelli al Madison Square Garden en Nueva York. César, yo, bueno, aquella cosa impresionante, el espectáculo, Bocelli cantando con su hijo, con un coro de niños de África, en el Madison, bueno, terminó el concierto y yo me quedé así y yo dije, no puedo creer que yo esté aquí viendo algo tan sublime, tan espectacular, y que hace, no sé, 15 años era la hija de la mamá adolescente, que todo el mundo pensaba que también iba a ser mamá adolescente y que iba, entre comillas, porque los hijos no lo son, pero entre comillas, arruinar su vida, porque iba a seguir un patrón, porque es de la abuelita, iba a terminar con 5 chiquillos sin papás y sin una profesión. O sea, yo empecé a pensar todo eso y me ataqué a llorar. O sea, yo lloraba, la gente ya estaba saliendo y yo estaba sentada en la butaca llorando. Ya en un momento dije, me toqué porque me van a cerrar. Iba con toda la pelota de gente para afuera llorando a moco tendido. Me paré al frente del Madison, afuera del hotel, y seguía llorando. Que yo no podía creer que yo estuviera ahí. Y es que sabes qué pasa, Yeka, sencillamente no todos los trofeos se alzan. No Exacto. Todos los trofeos se tocan. Bien dicho. ¿Verdad? No todos los trofeos se tocan con las manos. Hay veces que los tocamos con el corazón y tú lo viste de esa manera. Y la vida te ha recompensado de una manera muy bonita. Conocer a grandes estrellas como bueno, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Bocelli, el disfrutar, el estar en Nueva York, Vegas, en tal, en México, en el Auditorio Nacional. Creo que no cualquiera llega. Por eso estás aquí también conmigo y te agradezco mucho que estés acá frente a mí. Me emociona mucho escucharte porque es un tema también mucho de superación, de motivación, de decir, oye, pues la vida no es color rosa, pero mira, le ha breteado, le ha pulseado, dicen en Costa Rica. Le ha pulseado duro, Yeka, y por eso está acá. Tenía una entrevista con Joan Manuel Serrat el año pasado que vino para su concierto de despedida de los escenarios. Entonces me dicen, Joan Manuel te va a llamar a tu teléfono. Y yo, perfecto. A las 3 de la tarde, yo apagué todo, WhatsApp, todo, porque yo iba a hablar con Joan Manuel Serrat. 3:15 de la tarde, el señor nada que me llamaba, y no, ¿verdad? Nada. Entonces me dice la productora, me llamó. Me dice, Yeka, ¿qué pasa con su teléfono? Joan la está llamando. Y yo, no, pero no ha entrado ninguna llamada. Es que te está llamando de un número privado. Y yo tengo bloqueados los números privados en mi celular. Claro. El señor me llamó 5 veces. No.
¿Quién, o sea, dígame, en qué planeta, en qué mundo loco te llama Joan Manuel Serrat insistiendo a él para que lo entrevistes? Claro. ¿Qué pasó después? No, conversamos, yo le expliqué, me disculpé, el señor súper amable, bueno, ya lo había conocido en persona por dicha, entonces se acordó de mí, y súper amable, y vino otra anécdota porque fue aquí en mi casa, como estamos trabajando, haciendo teletrabajo, yo estaba en mi cuarto donde tengo el escritorio, mi cuarto da al patio, y el patio está pegado con el patio de los vecinos. Yo lo tengo en altavoz porque tengo mi teléfono donde él me llamó, tengo el otro teléfono grabando, tengo la computadora grabando porque yo, Dios guarde, se me perdía la entrevista, ¿verdad? Entonces lo tengo en altavoz, muchacho, y las chiquitas de la par tenían unos pollitos. No puede ser. Entonces, al final de la entrevista, los pollitos salieron a hacer un escándalo al patio, eran como cuatro, y pío, 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 como locos los pollitos, y me dice, sé que suena, unos pajaritos, y yo, ay, don Joan, qué vergüenza, que mis vecinitas, y ya le cuento, y me dice, ay, qué lindos, me los saludas de mi parte. Imagínate que llegas con la vecina y le dices la historia, pues no te la cree, ¿no? O sí, quién sabe. Yo lo puse en la nota. Yo lo puse en la nota. Lo agregaste. Oye, y en cuestión de del artista Tico, ¿cómo es el artista Tico? ¿Es complicado? Sé que hay de todo, pero en general, la anatomía del artista Tico, ¿cuál es? Yo tengo una relación muy fuerte, muy profunda con el artista costarricense. Tengo una convicción muy fuerte en no es ayudar ni apoyar, es darle su lugar. Es el lugar que se merecen, porque siempre dicen, es que no tenemos apoyo, o tal medio no nos apoya, tal medio no nos ayuda. No, es que el que se merece su apoyo, el que se merece su lugar, se le da su lugar. Y yo creo firmemente en que el talento costarricense es espectacular, es de exportación, tenemos una bendición riquísima que es esa variedad de sonidos, de cultura, de colores, de juegos que podemos hacer que la música, hablando de música, porque también, ¿verdad? O sea, tenemos actores, tenemos actrices, tenemos bailarines, tenemos intérpretes, ¿verdad? Y sí, tengo una relación muy cercana con la costarricense, específicamente de música, porque durante todos estos años ha sido mi trabajo, ¿verdad? Hay de todo, hay personas súper entregadas, perdón, me están entrando chats del trabajo. Personas súper entregadas, súper comprometidas. Hay personas que son un poquito más relajadas, que tienen, ¿verdad? Ahí. Pero por lo general, la humildad está muy presente en todos. ¿Por qué? Porque les ha costado mucho. Porque aquí no es jugando. Porque no es una cosa de que si sos bueno vas a pegar. No por ser bueno vas a... Se necesita mucho más que talento. Lamentablemente sí, entonces como creo que les, o sea, eso es lo que creo, que como les ha costado tanto y como les cuesta tanto, el trabajo de hormiguita los ha hecho muy humildes, entonces considero que eso es una característica muy importante. Quiero hacer un ejercicio contigo, Jessica. Quiero que cierres los ojos y que en este momento tengas frente a ti a la Jessica que tenía 10, 12 años, ¿qué le dirías? Ma, lo va a lograr. Pulsela mucho que lo va a lograr. Rajao. Eso. Que se vayan todas las dudas, Jessica, ¿no? Que se va a hacer, lo va a hacer a lo grande, Jessica. Magnífico. Te agradezco mucho tu tiempo, agradezco muchísimo Que me hayas dado la oportunidad. No me quiero ir, fíjate, ya me estoy despidiendo, pero te estoy viendo, bien decíamos, ¿no? No era como que el afán de hacer una escaleta de preguntas apuntadas, pero hay una muy interesante, o mejor dicho, hay dos que sí no me quiero ir. Perdón por despedirme antes de tiempo, pero sí, estas son preguntas súper duras que tengo que hacer. ¿En Costa Rica hay libertad de prensa? Sí, aún la hay, gracias a Dios,
pero tenemos que cuidarla muchísimo, porque es un tesoro invaluable, nos ha costado mucho. Okay. Y hemos encontrado muchas piedras en el camino, recientemente más. Si la hay, gracias, si la hay. Por parte de... Y la verdad no voy a entrar en detalles, solamente lo quiero comentar para la gente que luego ve esto y se va a preguntar, ¿por qué no le preguntaste que su empresa, que el gobierno? No es el plan, ni mucho menos, porque antes que entrevistar a una colaboradora de una empresa, estoy entrevistando a una profesionista. Ay, que la nación, que mira, allá ellos, los involucrados y demás, no sé... Yo quería conocer a Jessica, la que está detrás del papel y del portal. Y pues mira, nos has dado una de las mejores entrevistas, me atrevo a decir, que he tenido en el canal. Y vaya que he tenido muy bonitas entrevistas, muy emotivas, pero creo que era muy importante dar el giro y no solo estar entrevistando y tener enfrente a mí únicamente al artista, sino también un girito ahí especial que va muy de la mano con la artisteada, pero más que nada era de cómo le pulsé un tico, una tica, y mira, qué bonita experiencia hemos tenido contigo, Jessica, gracias. Una vez más, bueno, amigos, los invito a que la sigan. ¿Cuáles son tus redes sociales para seguirte? arroba Yeka Rojas 11, Yeka es con Y, o sea, es una Y y una K, Rojas. Perfecto. Ok. Por ahí estoy. Excelente. En Instagram. Estoy compartiendo. No sé si has visto. Tengo un programita de música costarricense todas las semanas donde mostramos obras de artistas nacionales. Se llama Prueba de Sonido. Entonces, por ahí estamos compartiendo. Entonces, agradezco mucho el espacio, de verdad, César, porque nunca me habían entrevistado, entonces ha sido una experiencia muy bonita. Espero no haber aburrido a la gente, porque es verdad, o sea, todos tenemos historias y claro, y no, todos y al tenemos contrario, algo también, bonito que contar. También yo espero, Yeka, que de mi parte haya sido una entrevista amena y llevadera por mi parte, porque qué nervios ante alguien que ha estado ante figuras internacionales y nacionales y demás. Oye, no es cualquier cosa, sí, tuve nervios, pero mira, como te dije, era una plática con una amiga, y pues nada, mis hermanos, por mi parte es todo, gracias por estar en el canal, digo esto, de repente puedes estar viendo este clip en TikTok, en Facebook, en todos lados, estoy como arroba cesarlop-bajo, de verdad, mil gracias, que Dios me los bendiga, nos vemos en el próximo video, pura vida, hasta luego, bye bye, gracias, Yeka, hasta luego.